para ella y vamos a ver pues qué le depara el destino, porque yo siempre digo, no, a Charo le quitan, pero le dan. Así que vamos a ver qué viene para ella. Ojalá vengan cosas buenas y bonitas. ¿Dónde la Charito? Porque digamos que la Charito no es que tenga muy buena suerte en el amor y después lo que le está pasando. Sí, padre. ¿Qué has querido decir? El productor dice, ¿te pareces a la Charito? No. Oye, yo no creo que yo no tenga suerte en el amor. No, ya hemos quedado en que, mira, terapia, señores, apunten, apunta, señora. ¿Tú crees que no yo no tengo puedes decretar ni estar repitiendo de que tienes mala suerte sí, en el amor? No digas eso. Eso no estoy digas. Unas copas nos acompañaron a decirnos sí. De que no vamos a volver a después, repetir. Después, como esto. Tres vinos nos mirábamos. Exacto. Ya no, no tenemos suerte. Que no tenemos suerte. No vamos a decirlo, por más que no la tengamos. Yo pero tengo hay, suerte. ¿No? Pero no me ponen otras cosas. Vamos a ver mejor que Mónica Sánchez nos diga cómo le va a la Charito y qué es lo que va a pasar, porque se acerca la final de temporada. Ay, qué nervios. Me robada hace dos meses. No. Pues esa computadora se la compré mi amigo Cosme. La actriz Mónica Sánchez habló de la decepción que se llevó su personaje Charito en El Fondo de Sitio con Coqui. Al parecer, este no ha sido el año de la dulce madre de Joel en temas del amor. Por favor, ¿me pueden explicar? Yo dije, bueno, Charo ya, llega más superada, raya al medio, un poco más de carácter. La cosa cambiará, pero no, señor. El sufrimiento vuelve, la pérdida. Y este Coqui una vez más me defrauda, ¿no? Sí, otra vez. La vida de Charito estuviera marcada por la tragedia, ¿no? Y sí, ¿para qué digo que no? Sí. Viene un fin de año un poco triste, ¿no? El Coqui una vez más le mintió, le rompió el corazón y a Charo puede perdonar mil cosas, pero no que le traicione la confianza, ¿no? Así que va a ser una Navidad, creo, un poco triste para ella y vamos a ver pues qué le depara el destino, porque yo siempre digo, ¿no? A Charo le quitan, pero le dan. Así que vamos a ver qué viene para ella. Ojalá vengan cosas buenas y bonitas. Mónica está más que satisfecha de haber retornado con este entrañable personaje que asumió nuevos retos durante esta temporada que está a punto de finalizar. Contenta también de haber hecho crecer un poco al personaje. Siempre dije que Charo no se parecía en nada a mí. Siempre trabajé a una mujer en las antípodas, a una mujer desde un lado mucho más convencional, hasta más machista, cosa que muchos me recriminaron. Pero para mí estaba bien, eso era Charo. Pero también juntamente con el Perú, al que nos pasaron un montón de cosas y a muchas mujeres que se reinventaron y se volvieron emprendedoras, creo que Charo merecía crecer, merecía estar un poco más autónoma, sacar un poco más de carácter. Así que estoy feliz de haberla hecho crecer y de estar como más, de sentirme un poco más afín con ella, ¿no? Sin dejar de ser la mamá protectora que es Charo y todavía un poco machistona. Pero de hecho creció. Ya, veo ya el látigo. Ya está que el látigo, mira, enfócalo por favor. Cuidado, acá el rey. Corta la entrevista, muchachos. La autoridad, así que ojito, aguas. Chao, hermano. Se vienen sorpresas importantes. Se vienen novedades y como siempre, gracias por estar ahí todas las noches. Sin ustedes eso no tendría sentido. Les prometemos más diversión, más amor y sorpresas que no se imaginan. ¡Bambino! ¡Bambino! Marita, te pegas, Marita, no te pegues. Marita, estás confundiendo, allá hay otro muertito. Está orgullosa de cómo se abren nuevos caminos en su carrera. Anunció emocionada que su película Medias Hermanas tendrá su versión dominicana. ¿Vamos a perder el departamento, sí o no? Es una posibilidad. ¿Quién te cree? ¿Me puedes explicar? Amorcito, ¿nos vemos hoy de todas? Román, ¿a qué hora vienes? Escúchame, tenemos que vender la casa de playa. No la podemos vender. Ahí tengo los mejores recuerdos de mi infancia con mi papito. ¿Tienes los mejores recuerdos? Acepto que vendamos la casa de playa siempre y cuando pasemos este verano juntos. Con mis sobrinitos, como la familia que somos. No, las de Navidad, enero. No, sí. Año nuevo, nada. Ok. No, ha sido increíble porque ya nos habíamos reunido con Tondero. Eso fue Medias Hermanas, fue una coproducción que hicimos Yanela, yo, Ítalo, que la escribió, Ítalo Cordano, y Ani, que la dirigió, junto con Tondero. Y hubieron unos primeros acercamientos de República Dominicana que querían comprar los derechos de la película para hacerla en cine, ¿no? Y nosotros era como... Y al final se concretó. Y hoy, por esas cosas de la vida, yo hace unos años me fui a estudiar a Cuba y conocí una actriz de República Dominicana que se hizo mi amiga y me dice, Magdiel,
Gabriel, estamos viendo tu película hoy porque ya la están preparando para el otro año. Yo como, qué lindo que algo que nació entre, en un camerín, entre compañeros, de repente ahora ya se va a hacer afuera y van a ser otras actrices las que lo hacen, pero es una historia que nació entre nosotros, que Ítalo, por supuesto, fue el principal creador. Nos parece increíble que haya traspasado y que ya esté traspasando fronteras, ¿no? Es bien bonito eso. Oh, ¿me quieres acompañar a la cena familiar? Hola. ¡Uy, viniste! ¡Feliz año, hermanita! 40 años he vivido engañada pensando que era hija única. ¿40? 43. Y no me cambies el tema. No te conozco, pero eso se puede solucionar. Mi nombre es Marisa Yudí Mendoza. Nací el 10 de agosto. Apunta, que me dé mi regalo. Tiempo, ¿no? Que no nos veía. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Mucha expectativa por conocer al elenco que formará parte de esta nueva aventura. No, me muero de ganas, me muero. De hecho, por mi amiga conozco a muchas actrices de República Dominicana. Hay un talento increíble. Ahora nomás, bueno, el Festival de Cine pasado lo ganó justo una película de República Dominicana. Hay un cine increíble allá. Y bueno, me parece maravilloso saber que una película que hicimos acá la estén comprando en el extranjero, ¿no? Esto hace también que pueda tentar suerte como actriz en el mercado extranjero. A mí se quería que me rompen el corazón y eso no. ¡Ay! ¿Quién te va a robar? Doctora que me decía, está muy contenta y se presentó, yo leí, por supuesto que le mandé mi CV, ¿no? Le mandé unas fotos de la tele y le dije, bueno, yo acá estoy para las que quieran. Para las que quieran, tiene que aprovechar todo momento, por supuesto. No, pero es que es muy bonito imaginar que el trabajo de uno se pueda ver en el extranjero, porque yo amo estar en el Perú, de hecho cada vez estoy más clara en que a mí me gusta estar acá, pero creo que, no sé, ir a mirar también otros mercados también puede ser algo maravilloso, ¿no? Oye, qué éxito, ¿ah? Qué chévere el nivel. Y a propósito de que ya está terminando justo el año, yo quiero felicitar a cada uno de los grandes actores que regresaron al Fondo Hay Sitio y que aceptaron, porque yo tengo entendido de que había el prejuicio de muchos actores de cómo voy a regresar a hacer lo mismo, ¿no? Ya fue, y que tienen todo el derecho y se respeta, claro. Pero ellos aceptaron esta aventura con los nuevos guiones, con se la jugaron por el público peruano. Y ahí está el resultado. Y ahí está el resultado, nuevamente son el fenómeno de la televisión nacional. Aplausos a cada uno de los actores y al gran equipo de producción y de operaciones que está detrás de Al Fondo Hay Sitio. Líderes en